Saludos. Espero que este vídeo sea de su agrado y ojalá sirva de algo. El contenido es brevemente la opinión de un oyente de radio, sea local u online. Dicho esto, a empezar. Actualmente, están abundando muchos carteles y volantes sobre conciertos que ofrecen los cantantes y grupos del extranjero. Y desde hace mucho tiempo, no había tantos eventos como los de ahora. Gracias a la baja de impuestos sobre estos conciertos y las promotoras que ofrecen y que a ellos se les debe las gracias cordiales, aunque, una realidad sobre este entorno es que estas mismas promotoras de eventos no obtienen casi nada de ganancias con ellos. Por otro lado, dicen que ahora, en cuanto a conciertos se refiere, están pasando por buenos momentos. Nada de estar esperando 6 meses o hasta un año para que su artista favorito, fuera del país, pise aquí, y, acto seguido, por un par de días, pasando por entrevistas, bajada del avión, biografías emitidas en radios, concursos en relación a dicho grupo y un etcétera, llegue el gran día. Puta, qué recibimiento tan digno. Es así como están los conciertos que ofrecen los cantantes y bandas del extranjero de hoy en día en Perú. Pasando desde Shakira, Backstreet Boys, Green Day, Kiss, Iron Maiden, Rhapsody of Fire, Stereophonics, Black Eyed Peas, Aerosmith, y un largo y satisfecho etcétera para ellos. Tantas estrellas de la música que han pasado por Perú que casi nadie se pusieron a preguntar. ¿Dónde están las bandas de nuestro país? ¿Habrán disuelto? ¿Quedaron en el olvido? ¿Qué fue del apoyo de algunas entidades, sea o no sea cultural, hacia ellos como lo fue en el 2002? Hace muchos años, remontando el 2001 hasta el 2003, o quizás antes, en el que las bandas nacionales y subterráneas salían al aire, empezando desde radios, Zona 103 con Juan Carlos Guerrero, desde la Radio Nacional del Perú 103.9, uno de los grandes responsables en el que el rock peruano haya pasado por un buen auge. El mismo caso con el programa radial, Averrock. Y siguiendo otras radios, siendo Radio América 94.3, ahora, La Mega, que en su espacio, Radio Insomnio, conducido por el ahora actor de Al Fondo Hay Sitio, Sergio Galliani, y en esa misma emisora, Cuerdas Locales, conducida en aquel entonces por Magda Botelli, emitían rock nacional por una temporada, sea en la mañana o en la noche. En el caso de Radio W9, una de las emisoras que sacan música de cualquier género, pero anglosajona, tenía un espacio para nosotros. Rock en tu lengua. Y en Radio Miraflores, los fines de semana emitían rock y pop nacional, a pesar de que esta emisora haya sido de carácter político. Y así nuestro rock y pop llegó a la televisión por una temporada. Y hablando de espacios televisivos. Un épico momento fue en el Canal 7, Televisión Nacional del Perú, que sacaban al aire el programa Distorsión, conducido por Pedro Cornejo, cuyo contenido eran de videoclips de bandas nacionales, desde Ni Voz Ni Voto, Inyectores, Leucemia, entre otras más, cosa que al año siguiente, seguía TV Rock conducido por Cucho Peñaloza, que por un tiempo pasaban tocadas de bandas peruanas, luego, los dejó atrás y cambiaron a documentales de artistas internacionales. Y luego, le siguió TV Insomnio, en el Canal 2, Frecuencia Latina, conducido por el mismo Galliani, promovía a casi todos los artistas nacionales, sea de rock, pop, metal, y un etcétera hecho en Perú. Todos estos espacios televisivos mencionados no duraban ni siquiera un año en sacar videoclips o anécdotas de bandas nacionales, y en otros casos, fueron cancelados por razones que los productores no quisieron expresar. Y todo lo relacionado a transmitir música peruana. Pero cuando exponen artistas de talla internacional, los reciben y son recibidos con bombos y platillos. ¡Qué carajos! Y en conciertos de aquel entonces, los famosos Rock en el Parque y los desgraciadazos que hasta ahora perduran, que según anécdotas llegaron entre los 20 y 30 mil espectadores en una época. Cosa que sería igual a Green Day o The Killers ofrezcan un concierto durante un día, y de paso, algunas bandas peruanas teloneras, en una probabilidad de hasta casi uno. No he ido a conciertos, pero me siento contento que un evento totalmente hecho aquí y netamente nacional, haya tenido éxito, como consecuencia, se llega a popularizar. ¿Y qué tienen que ver los conciertos de los artistas y grupos internacionales que mencioné en un principio con lo del rock nacional? ¿Que no es acaso la acogida musical entre lo nuestro y fuera del país? Con lo dicho antes, me preocupa acerca de la acogida musical de mi país, sobre todo con el rock y el pop. Quizás este caso se identifique con otro país latinoamericano.
Hay gente que le encanta escuchar todo tipo de música de cualquier lugar, normal para mí, no te ofendo ni te critico en nada. Hay gente que solo se inclina ante un género, también genial, siempre en cuanto respete el gusto de los demás sin aventarse de malo malote. Hay gente que ama todo lo que es música, pero si se trata de música hecha en el Perú o sino de tu país y dicen que es una asquerosidad, no saben cantar, no saben dar rimas, solo hacen bulla y tienen líricas de quinta categoría y copian de otras bandas reconocidas. A esa clase de gente que critica de esa forma, déjenme decirle en sus caras. Idiota. Así de sencillo y simple. El oyente o melómano no se habrá preguntado acerca de un motivo para que dichas bandas pasen por un momento así. Escucha. Una de las tantas razones de que estas bandas toquen música de esa calidad es porque ellos mismos están dando sus propios pasos. Se valen la pena por ellos mismos. Porque son jóvenes, y como tal, su rendimiento económico es escaso, y aún así ofrecen lo más que pueden, y, hasta recurren a la internet para promocionar sus canciones o enmaquetarlas, mejor conocida como canciones demo. Lo peor de todo ello es que las entidades nacionales sobre cultura o música no les da el apoyo respectivo y más aún. Estas mismas entidades les obliga a que ellos paguen una cierta cantidad de impuestos sea en cualquier evento, incluido conciertos. En cambio, cuando dichos artistas fuera del país vienen a ofrecer sus eventos, los apoyan y los consienten en todo por más que estos hagan sus mierdas, bien gracias. Cosa que con uno de su mismo país lo trata como hijastro. ¡Qué pendejo! Te doy una anécdota mía. Cuando escuchaba en ese antes, Radio América 94.3, un oyente opinó acerca de una banda que les ha parecido excelente, y le preguntaba algo como, oye qué buena banda, seguro que es del extranjero. Al que el conductor le respondía con un, no amigo, esta banda es de Perú. Eso fue en el caso cuando pasaban una canción de Demente Común. ¿A dónde voy todo eso? Un artista de buena calidad y nacional, muchos oyentes y melómanos imaginan que se trata de gente que son del extranjero. He ahí un problema de quizás complejos acerca de la música nacional con la extranjera, claro, música es arte y cultura, por más fea que sea es tu música y no deberías despreciarla, ¿verdad? Descuida, no es tu culpa, sino de las emisoras de radio como de las entidades culturales que deberían ser los primeros en difundirlo. ¿Y desean saber otro motivo más? Porque en una ocasión dichas entidades comentaron de que el rock es lejano a la cultura, y por ende, no es rentable, no vende nada y no tenían un buen porvenir. Razón de que algunos programas fueran cancelados de la noche a la mañana. Es así como se vive el panorama del rock y pop nacional últimamente, incluido las bandas en Lima y en las regiones, sobre todo estos últimos que no tienen un espacio para que su música sea escuchada. Muchos critican de que tanto la letra como la canción es pobre, mediocre y hasta lisurientas. Si estas letras las pasarían al idioma inglés y si estas fueran compuestas por bandas muy conocidas, lo aceptarían como si fuera la última chupada del mango y las radios comerciales, que en algún tiempo han estado apoyando un poco al rock, pero por moda, ya los hubiera puesto al aire. Me parece una necedad que si a muchos les encanta escuchar a bandas como Limp Bizkit, Korn, Slipknot y otras bandas más que parte de sus líricas es lo mismo que decir, carajo, concha tu madre, oye imbécil qué chucha tienes, y demás lisuras a kilómetros y que luego escuchen a alguna banda peruana y que cante de esa forma pero en el idioma correspondiente y que luego lo pongan a criticar, mientras que las lisuras en inglés son lo mejor. Alienados. Otra cosa más. Hay muchos que contradicen acerca de que el rock vuelva a levantarse. Los casos actuales y no tantas como Adamo o 6 Voltios, a comparación de las bandas que llegaron al cariño y respeto como Frágil, Mar de Copas, los no sé quién y los no sé cuántos, Pedro Suárez Vértiz, Miki González, Leucemia, la magnitud es grande, pero, ¿no sería mejor que una banda así pase por buen momento fuera del extranjero? No voy al punto en que cómo es su música sino que es hecha en Perú. Si fuera del extranjero, normal, total estas ni te escucharán ni te harán caso ni menos a mí, la mera verdad por más divertido que sea y ellos, totalmente happy con su exitoso momento y fama. Lo chistoso de este caso es que tanto critican que estas bandas cantan como la mierda que ellos mismos también escuchan las bandas comerciales de ayer y hoy, que si se traducen las canciones al español, acabarían siendo lo mismo pero como no se han ganado el respeto, fácil, lo haremos cagada y todos felices y contentos a seguir escuchando las mismas bandas comerciales de todos los días.
Y apostaría a que muchos de estos oyentes, que menosprecian nuestro rock de esa manera, nunca han escuchado al menos un primero o segundo disco por completo de sus artistas comerciales favoritos, que de por sí recién empiezan a formar su estilo musical o mejorar de lo que no pudo en su primer disco, y solo se basan y defienden en los singles que promocionan ellos. Y que los comparan con nuestros artistas con el fin de minorizarlos. Peruano jodiendo a otro peruano. Mis cojones. Si no, los comentarios los dice por sí mismos. Me doy cuenta de cómo va mi música debido a que las radios nacionales comerciales de ahora ya no exponen a nuevos valores del rock y del pop, las mismas buenas bandas como Frágil, los no sé quién, Pedro Suárez, porque también ellos impulsaron dicho movimiento y tuvo una excelente década de mediados y fines de los 90, siguen transmitiendo hasta hoy en día, y con aquellas excelentes bandas entre el 2001 y el 2003, que fueron apoyados lamentablemente o por moda o por la monada, clásica de toda radio comercial, las abandonaron por completo. Y personalmente, porque subo música a mi canal, aunque la acogida va entre lo decente y lo no. Finalizando. Escucho todo tipo de música, salvo algunos géneros, pero no soy quien para hacerlos mierda, incluido los de cumbia y otras más que alienan jóvenes, géneros que no me gustan en lo absoluto, pero, son tus gustos y, caballero, debo respetarlos. Pero lo que sí me parece absurdo e imbécil es que a ellos les guste uno o varios géneros musicales y echen a criticar a los cantantes o grupos de su propio país que se valen por sí mismos y desean que esto se conozca allá afuera como sueño de todo artista, y solo porque no son reconocidos internacionalmente, no tienen ningún premio y de que vale la pena escuchar. Y lo peor de ello, en vez de apoyarlos, los hace mierda. Eso es patético y decepcionante. Gracias y, hasta entonces. ¡Viva el rock y pop peruano! ¡Carajo!